¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero, bienvenidos al espacio. El día de hoy, como saben, estamos revisando el libro de Robin Robinson. Te vamos a esperar unos minutos para poder iniciar con el espacio de lleno, mientras que vamos replicando este link, ¿no? Bueno, primero, agradecerle siempre por la presencia en este espacio. Hoy día vamos a continuar y vamos a, con este libro que es Introducción a la Psicología Jungiana de Robin Robinson. Y hoy día nos toca tocar un tema que es uno de los temas que más, que dentro del enfoque jungiano es uno de los que más se manosea por cualquier otra corriente, ¿no? Que es el tema de la sombra. Tanto así de que ya no se nos hace ajeno una idea de qué podría significar sombra, porque es un ya pertenece como que ya dentro del vocabulario popular, ¿no? Esta persona como que muy sombría, tiene mucha sombra o cosas así, ¿no? Y va a ser bien importante entender qué significa la sombra desde el enfoque junguiano para poder empezar a hacer estas separaciones. Como recuerdan, en algún momento, dentro de todas las exposiciones que hemos tenido aquí en el Eleusis, nosotros hemos mencionado de que muchas veces al no tener cierta claridad en ciertos conceptos, ha sido fácilmente malinterpretado Jung, sobre todo con respecto a qué trataba de decir con cada uno de estos conceptos, ¿no? Y me parece fascinante el hecho de empezar a entender bien qué significaba para Jung cada uno de estos conceptos. Justo esta semana que inicié un curso sobre una obra de Gigerish, el profesor Alejandro Vica decía, ¿no? De que siempre es importante acercarse a un texto, pero sobre todo encontrar qué significaba para esta persona este concepto. Por más que lo hayas escuchado en un montón de en otros autores, siempre hay una visión particular sobre algún concepto, ¿no? Y eso es importante entenderlo porque, claro, entonces, si ya vamos en este recorrido escuchando sombra por acá, sombra por allá y todo eso, va a ser bien importante entender qué significaba para Jung este concepto, ¿no? Que está muy vinculado a este tema del mal y todo eso, ¿no? Entonces, este capítulo, que es el capítulo 5, arranca con esto, ¿no? Los objetivos de la segunda mitad de la vida son distintos a los de la primera. Y arranca con este párrafo. Dice, esencialmente la psicología junguiana es la psicología del proceso de individuación, siempre se dirige a la segunda mitad de la vida. En opinión de Jung, pasamos la primera mitad de la vida desarrollando un ego saludable para que podamos funcionar de una manera satisfactoria en el mundo exterior. La segunda mitad de la vida implica alejarse del mundo para encontrarse con nuestro yo más profundo. La individuación requiere que pasemos por ambos estadios satisfactoriamente. Hasta que no hayamos enfrentado con éxito el mundo, no podemos esperar encontrar un lado espiritual más profundo de la personalidad. Esto me parece como que este arranque me parece bien contundente. Porque claro, ahora que existe como toda una tendencia con este tema del orientalismo, con todo este tema de los caminos espirituales y todo esto, acá habla de dos procesos diferentes, un proceso de una construcción de un yo saludable y otro proceso donde viene a empezamos como toda una relación con nuestro yo más profundo que podría ser este concepto del self. Y esto es bien importante que lo marque desde el principio. ¿Por qué? Porque muchas veces
Ante la dificultad de la construcción del yo, estos caminos espirituales que terminan conectándonos con lo más profundo de nuestro ser pueden ser un gran escape. Pongamos un ejemplo aterrizado. Por ejemplo, una persona que tiene muchos problemas para desarrollar vínculos, muchos problemas. Entonces, en este momento se encuentra con una filosofía como el budismo que habla mucho del desapego. Te dice, bueno, entonces hay que ser desapegado. Entonces realmente no hay chamba, tengo que ser desapegados. Pero ahí está la trampa, porque no está elaborando aquello donde está teniendo dificultad. Entonces no está generando este proceso donde está esta construcción del yo saludable. Entonces desde ahí realmente no se vive una espiritualidad real porque al final se termina volviendo una tapadera y un escape a afrontar la vida misma. Entonces es importante que, por ejemplo, acá Robbie Robinson hace esta diferencia, ¿no? Un proceso de esta construcción de un yo saludable y este proceso donde viene este contacto con nuestro mundo interior. Y esto es interesante porque esto se termina manifestando en la propia práctica terapéutica. Es más, él en los siguientes párrafos llega a mencionarlo, porque menciona algo como esto, ¿no? Dice, como terapeuta, prácticamente gran parte de su labor implicaba temas no resueltos de la primera mitad de la vida. Normalmente temas pendientes en relación al padre, la madre con el hijo. Entonces, así que buena parte del curso real de la terapia junguiana trata tales temas como la primera mitad de la vida. A pesar de ello, la psicología de Jung se inclina mucho más hacia la segunda parte de la vida, el lado más profundo del proceso de individuación. El trabajo con la sombra, el ánima, el ánimos y el self son todos temas relativos a la segunda mitad de la vida, donde deja esto claro. Claro, entonces alguien que empieza una terapia desde el enfoque junguiano sabe que va a haber como dos grandes momentos dentro del trabajo, ¿no? Este trabajo que tiene que ver más con este tema de la estructuración del yo y este trabajo de la individuación que tiene que ver la relación con los arquetipos. Bueno, dentro de lo que pasa en consultorio y bajo, bueno, yo ahí simplemente voy a repetir cierta información que he tenido en conversaciones con Roberto. Me dice, bueno, realmente dentro del trabajo termina siendo un mix siempre, ¿no? Porque dentro de esta estructuración del yo se filtran estos contenidos emocionales relacionados a lo arquetípico y al final se va hilando fino en este proceso de estructuración del yo, pero nunca como dos momentos totalmente separados, sino constantemente están en una propia comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué significaría este tema de la sombra, ¿no? Y acá, por ejemplo, Robin utiliza esta estructura para explicarnos. Primero nos explica desde una visión desde la tipología psicológica. ¿Qué significa la tipología psicológica? De que dentro de estas funciones donde nosotros nos sentimos más identificados y esta función en la conciencia, nosotros recordamos de que siempre todo el enfoque junguiano se basa en una psicología de polos. Entonces, si yo en la conciencia soy muy racional, en el lado inconsciente soy más sentimental. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que esto esté en la conciencia? De que hay una función con la cual yo siento que me manejo mejor para relacionarme con el mundo. Entonces, esto es bien importante porque esto también está muy relacionado a lo que traía Adler en estos procesos en los cuales nosotros nos vamos generando esta identificación con ciertos contenidos, ¿no? Adler hablaba sobre este complejo de superioridad e inferioridad, ¿no? Este complejo de inferioridad, donde nosotros no nos vemos tan dignos, y este complejo de superioridad, pero que tienen un núcleo, este núcleo de inferioridad, ¿no?
Pero ¿qué es lo que pasa? De que nosotros normalmente nos vamos identificando con aquello en donde nos vemos buenos y nos vemos reconocidos, porque constantemente estamos buscando eso. Entonces, estamos en este proceso. Entonces, si yo me veo bueno en los deportes, voy a empezar a identificarme en ese aspecto, ¿no? Si yo no me veo tan bueno en los deportes, si me veo bueno en los estudios, me voy identificando en ese aspecto. Entonces, como que se va empezando a separar información y aquello con lo cual no te vas identificando, lo empiezas a enviar a la sombra. Entonces, eso termina siendo la sombra. Y eso es bien interesante porque esto habla de esta relación inherente que existe entre persona y sombra. ¿Qué significa? En este proceso, porque recuerdan que el yo dentro del enfoque, el yo es el núcleo de la conciencia. ¿Qué significa como núcleo de la conciencia? Que es un accionador. Y como accionador empieza a traer toda clase de información. Entonces, es como que se empieza a dividir la información. Ah, ya, yo me siento identificado con esto, se va la persona. Yo no me siento identificado con esto, se va la sombra. Y va a pasar a hacer estos discernimientos conforme se vaya identificando y creando este ego. Y esto es bien importante entender porque si es un proceso de separación desde este centro de la conciencia, esto es como una separación desde un criterio. Desde este criterio. Entonces, desde ahí nosotros podemos ir descartando este tema de la separación entre que esto es bueno y esto es malo. Entonces, no existe tal separación como bueno y malo, porque eso es un juicio moral, sino dentro de esta relación sombra-persona, lo que habría es cosas con las que me identifico y cosas con las que no me identifico. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo me identifico con este tema de ser muy racional y todo eso, significa que a la sombra voy mando todo lo emocional. Entonces, yo desde este criterio yoico, yo estoy considerando que ser emocional es malo porque es un elemento que yo no, yo, en el cual yo no me sé manejar. Pero realmente podríamos ponerle la etiqueta de tener la función sentimiento como mala. No, si no termina siendo un recurso que queda en la sombra. Entonces, si nosotros nos empezamos a pegar bajo este nuevo paradigma donde dice no deberías tener sombra, deberías solo ser luz o cosas así, estaríamos, como menciona muchas veces Roberto, ¿no? Cuando con la pretensión de botar el agua sucia también botamos al niño. O sea, la sombra no es solo un lugar donde colocamos aquello que no nos ayuda a adaptarnos con el exterior, sino también aquello con lo cual no nos identificamos. Entonces también es un lugar y es un cúmulo de muchos recursos que nos pueden ayudar en este proceso de individuación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el yo tiene toda una tendencia a identificarse con la persona. ¿Y qué es la persona? Esta piel de contacto con el mundo exterior. Entonces, esta piel que tiene contacto con el mundo, con el mundo exterior, conforme nos ayude a adaptarnos mejor, este yo va a estar mucho más identificado con la persona. Entonces, el gran proceso que nosotros tenemos que hacer en la segunda mitad de la vida es este proceso de desidentificarnos, porque sólo así nosotros podríamos ampliar los recursos que tenemos, ¿no? Pero muchas veces es un lugar muy incómodo el decir que entonces yo no soy esta gran etiqueta que dice ingeniero, no soy el profesor, no soy el abogado, no soy esto. Entonces, ponerse a cuestionar eso podría ser un momento de mucha incertidumbre. Y recuerden de que nosotros inherentemente siempre estamos buscando constantemente seguridad. Por eso estamos buscando certeza, ¿no? O sea, una virtual certeza realmente. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Entonces, un primer paso para el trabajo con la sombra es de que este yo empiece a hacer este proceso de separación de este tema de la persona y queda anclado en el medio para poder observar los recursos que aparecen en ambos lugares y empezar
a trabajar aquello en lo cual, en lo cual existe dificultad. Por ejemplo, si una persona, y voy a seguir utilizando este ejemplo, es muy racional y que muchas veces no sabe cómo manejarse a nivel emocional, su trabajo de crecimiento estará en afianzar esta parte racional o también tener acceso a esa parte emocional. Evidentemente, solo desde el acceso a ese lado emocional puede amplificar su manera de acercarse al mundo. Y ese es el gran trabajo que nosotros tenemos con respecto a la sombra en este proceso que nosotros le llamamos la individuación, ¿no? Y es importante entender de que la sombra también tiene su propia función, ¿no? Porque, claro, al nosotros satanizar, polarizar la sombra, donde decimos esto es bueno y esto es malo, o sea, dándole juicios morales, lo que nosotros no estamos aceptando es que la sombra tuvo una función muy importante para que nosotros empecemos a sobrevivir emocionalmente mientras que crecíamos. ¿Por qué? Porque constantemente recuerden de que inherentemente a la condición humana hay una búsqueda del amor y una búsqueda del poder, ¿no? Entonces, constantemente estamos adaptándonos para esa búsqueda, ¿no? Entonces, por esa razón que necesitamos constantemente identificarnos con la persona. Y claro, en la primera mitad de la vida, esto no termina siendo un problema porque si tú estás teniendo una vida inconsciente, no empieza a haber ese conflicto entre consciente e inconsciente. Neumann justo lo graficó cuando habló sobre este proceso que tiene la conciencia misma, ¿no? Donde habla de la etapa de la diferenciación, indiferenciación y entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Que yo a veces lo pongo como una matriz, que la primera matriz es la indiferenciación, inconsciente. ¿Qué significa la indiferenciación inconsciente? Donde consciente e inconsciente están totalmente juntos, que se le llama la etapa del Ouroboros, donde las imágenes y todo eso están totalmente juntos, ¿no? O sea, que tiene que ver con este tema de la imaginación de los niños, de los psicóticos y todo eso, o sea, donde no hay esa clase de diferencia. Después, hay un proceso que se llama la indiferenciación consciente. ¿Qué significa? Que aparece ya el consciente, ya no tan mezclado y combinado con lo inconsciente, sino empieza a tener esta separación, pero ¿qué es lo que pasa? Que el consciente cree que solo él existe. Entonces todo lo inconsciente va trabajando tras bambalinas y va empujándote a hacer cosas que al final de cuentas tú crees que son tomados desde la conciencia. Entonces vives dentro de una etapa que se podría llamar la ceguera, que el mismo Jung lo menciona dentro del libro rojo como la ceguera de Salomé, ¿no? Que no solo nosotros podemos volvernos ciegos por exceso de inconsciente, sino también nosotros nos volvemos ciegos por exceso de consciente. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros dejar que el inconsciente, por ejemplo, o sea, hacer ciegas al hecho de que existe un inconsciente, el inconsciente va trabajando por sí solo. Bueno, como saben, siempre el inconsciente es algo dinámico. ¿Qué es lo que pasa? Constantemente vamos siendo atrapados y eclipsados por ese inconsciente, que tiene que ver con este tema de la mecánica de los complejos, ¿no? Cuando se activa un complejo donde tu yo se ve poseído, que se llama la etapa de la posesión, que se llama la diferenciación inconsciente, ¿no? Donde el inconsciente se diferencia, toma tu yo y empiezas a actuar de una manera que hasta ni tú mismo te reconoces, ¿no? O sea, esa persona que ha estado muy tranquila llega a un punto donde explota y tú dices, guau, ¿y qué le pasó a esta persona, no? O cuando esta persona muy tranquila está muy bebida, hace todo un tema de alboroto, es porque salió
ahí este tema del inconsciente y ha tomado este yo. Entonces, el gran trabajo del proceso es generar una diferenciación consciente. ¿Qué significa una diferenciación consciente? Que el consciente y el inconsciente estén diferenciados, pero trabajando en relación mediante una función que se llama la función trascendente. Y desde esa función trascendente, hacer cooperar ambos polos, hacer que se vayan comunicando. Entonces, si lo traemos a esta figura donde está el yo acá en este punto, como mediador, y donde está este tema de la persona que nos sirve para adaptarnos a lo externo, y esta sombra donde está toda esta serie de recursos y todas esas cosas que no queremos ver, que no nos ayudan con este proceso de adaptación, nosotros podríamos empezar a hacer un proceso de comunicación que nos termine ampliando la manera en la cual nosotros accionamos dentro de la vida. Y ese es el gran recurso que nos genera el proceso de la integración de la misma sombra. Y ahora acá hay un tema que a mí me parece fascinante, porque la gran pregunta sería, entonces, si nosotros estamos trabajando para empezar a hacer un proceso de integración, ¿eso quiere decir que en algún momento no podremos tener sombra? No, porque sombra sería todo aquello que está fuera de la conciencia, bueno, una forma de definirlo, ¿no? Entonces, tú constantemente estás integrando, pero en ese proceso de integración cada vez te vas acercando más a ciertos contenidos más arquetípicos y colectivos. ¿Qué significa? Conforme vas integrando sombra personal, vas empezando a integrar sombra más arquetípica. Es más, o sea, el trabajo con la sombra para Jung era un problema ético, porque muchas veces las personas que no llegan a trabajar con esta sombra no son conscientes de cuál es el impacto de esa sombra en un otro. Y al no ser conscientes, al final de cuentas, uno va por la vida pateando corazones, como diría un amigo, ¿no? ¿Y qué significa eso? De que está muy relacionado a estas últimas palabras de Jesús, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces vamos tomados así por la vida sin saber qué estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se habla de la sombra y todo eso, siempre se hace alusión a este sentido de la fuerza oscura y la fuerza luminosa. Y creo que desde ahí hay un problema de entender el concepto fundamental, porque cuando se habla de polos, se habla de absolutos. O eres luz, o eres o eres oscuridad, o eres negro, ¿no? El blanco negro, ¿no? Esa diferencia. Al hablar de sombra, estamos hablando de este espectro sombrío, que es un espectro sombrío donde luz y oscuridad están interlazadas. Entonces, cuando hablamos de sombra, no estamos hablando de una división, sino estamos hablando justo de este espectro. Y en ese espectro es donde nosotros empezamos a trabajar. Y también es bien importante entender porque, claro, en un mundo donde se busca constantemente polarizar, es el lugar donde existe la mayor proyección, ¿no? Porque a nadie le gusta sentirse el malo. Entonces, muchas veces estamos constantemente proyectando esa sombra en un otro. Y eso es importante entender porque para el enfoque y el mismo Jung mencionaba de que el estadio natural del ser humano es la proyección. Entonces constantemente estamos proyectando esos contenidos que no somos capaces de hacer propio. Pero pasa algo. Cuando una persona empieza a generar esta relación, a despersonificarse, a entender de que esta persona cumple una función, y también en la sombra hay otros recursos, empieza a aceptar también esas cosas que muchas veces duele aceptar. Pero en ese proceso de aceptar, ocurren las verdaderas transformaciones, y no solo ocurren las verdaderas transformaciones, sino ocurre este proceso en el cual uno
empieza a conectarse con esa humanidad propia en el cual puede aceptar que un otro también tiene esa sombra. Entonces creo que desde esa visión y desde esa amplitud de comprensión empieza a aparecer este tema de la compasión. O sea que es el trabajar con la sombra, a mi parecer, no lo he leído en algún lado, pero a mi parecer es una pieza clave para encontrar la compasión hacia un otro. Porque solo ese compasivo es aquel que es capaz de entender de que también todas esas probabilidades donde hay cosas que no nos gustan del otro, también son probabilidades propias e inherentes a nosotros mismos. Y el no reconocerlos hace que queramos dividir al mundo entre buenos y malos y constantemente estar viendo las cosas desde una superioridad moral, ¿no? Pero realmente eso nos está haciendo bien, realmente eso nos ha conectado como seres humanos, realmente eso nos ha unido, realmente eso nos ha ayudado a comprender al otro más allá de estos juicios morales donde el malo siempre tiene que ser malo. A mí me encanta mencionar este tema de la película El Guasón, porque cuando nosotros acá en el Eleusis tuvimos esta temporada de análisis de película, nos pareció bien interesante que esa película haya sido tomada como muy violenta, ¿no? Cuando fue estrenada en el mismo mes que se estrenó John Wick, y donde John Wick había muertes de todo tipo de calibre. Yo habré contado como 80 muertes en esa película, y en el Guasón hubieron 5 muertes. Entonces, ¿en qué pasaba? Entonces, lo violento realmente era de ver a un ser humano atrás de esa etiqueta del malo, donde podría sentir un poco de empatía y no sabe cómo nos puede desubicar el hecho de ir en contra de esta polarización normal de que esto, él es el bueno y él es el malo, ¿no? Encontrar una especie de empatía empieza a ver ciertos movimientos internos, ¿no? Que tiene que ver con esas cosas que no llegamos a reconocer en nosotros mismos. Porque muchos me imagino que se preguntaron, en esas condiciones, ¿hubiera sido empujado a lo mismo? Muchas preguntas quedan desde ese lado, ¿no? Y el trabajo de la sombra tiene que ver con este trabajo desde también la propia compasión con uno mismo, desde el entender de que realmente somos esta combinación, esta parte sombría donde colinda la luz y la oscuridad, ¿no? Y desde ese lugar empezar a trabajar desde la propia compasión que termina replicándose en la compasión con un otro, ¿no? Y para mí esa es la gran importancia de este primer trabajo dentro del proceso de individuación, porque es el primer gran trabajo donde nosotros empezamos a enfrentarnos en este proceso de nuestra propia interioridad, ¿no? Y eso es lo que les quería traer ahorita. A las 8 de la noche, recuerden que tenemos este tema de la revisión, la segunda parte de la revisión del tomo 5. Mañana vamos a tener en la mañana nuestro curso con el doctor Enrique Galán, como saben, el traductor, bueno, el coordinador que ayudó a todo este tema de la traducción de la obra completa de Trota, y que realmente estos tres encuentros que hemos tenido con él han sido maravillosos, han sido muy enriquecedores. Y es eso, es eso. Ojalá que los que quieran puedan estar a las 8 de la noche para que puedan participar. Un fuerte abrazo a todos y gracias de antemano. Cuídense.